por sintonizar este enlace informativo y conferencia de prensa. La distinta el balance de la atención y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este jueves 11 de junio, el presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, el señor Rodolfo Solano, el señor Cristian Guillermo Fernández y la coordinadora residente de la ONU en Costa Rica, Alice Shackelford. Saludamos a los colegas que nos acompañan de manera presencial en el auditorio de Casa Presidencial. Iniciamos con el reporte epidemiológico para este jueves. Le cedemos la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes, don Daniel. Bueno, muy buenas tardes al señor presidente de la República y a todos los que están participando. A doña Alice, un saludo muy fraterno. Vamos a dar el informe epidemiológico de avance del COVID-19. Al ser 11 de junio, se registran 77 casos nuevos de este padecimiento para un total de 1.538 casos confirmados. El rango de edad va desde los 0 hasta los 92 años. Si lo dividimos por hombres y mujeres, serían 710 mujeres y 828 hombres. Tenemos 1.150 costarricenses y 388 extranjeros. Tenemos casos positivos en 74 cantones. Por edad son 1.287 adultos, 72 personas mayores y 179 menores de edad. Con respecto al dato de los recuperados, estamos trabajando en actualización y se darán a conocer las cifras en horas de la tarde. También tenemos el dato, se registran 12 lamentables fallecimientos, 3 mujeres y 9 hombres. El rango de edad va desde los 26 hasta los 87 años. Al día de hoy se encuentran 20 personas hospitalizadas, 3 de ellas están en cuidados intensivos y el rango de estas personas es de 59 a 72 años. Tenemos un total de descartados que asciende a 21.275 personas y se han procesado un total de 30.779 muestras. Muchas gracias al ministro de Salud por el reporte ofrecido. A continuación escucharemos el mensaje del presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada. Muy buenas tardes, señor presidente. Gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven en esta transmisión, a los amigos y amigas de la prensa, también a los señores ministros, al señor viceministro, muy especialmente a la representante de Naciones Unidas en Costa Rica, doña Alice Shackelford. El día de hoy anunciamos al país, y por ello la presencia de doña Alice, de que Costa Rica, en conjunto con el sistema de Naciones Unidas, llevará adelante una cooperación sanitaria para la zona norte del país. Es decir, que con el apoyo de los distintos cuerpos del sistema de Naciones Unidas, Costa Rica contará con apoyo sanitario para la atención del COVID-19 en la zona norte del país, en la zona fronteriza del país. Este apoyo y esta cooperación se da gracias a las gestiones y al diálogo con el sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, representado por doña Alice, pero también a las gestiones que tanto el señor Canciller de la República, la Cancillería y mi persona hemos hecho ante el Secretario General de Naciones Unidas, el señor Guterres, y a los distintos cuerpos, abogando que por la situación que existe en la región se requiere de este acompañamiento sanitario. Eso es lo que anunciamos el día de hoy. Esto vendrá a fortalecer la atención que ya desde los distintos cuerpos institucionales de salud, particularmente de la Caja y en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias, se ha venido dando hasta el día de hoy en materia de atención de la pandemia. Es muy importante este reforzamiento en la parte sanitaria que ahora tanto el canciller como doña Alice
podrán compartir con nosotros y con nosotras. Quedaré también a disposición para preguntas de los colegas periodistas y quisiera decir que parte de mí siente algo de tristeza, dado el rechazo temporal o en este momento por el presupuesto extraordinario que tenía los fondos para dar continuidad y ampliar el bono proteger y de igual forma para trasladar 33 mil millones a la Caja Costarricense del Seguro Social. No obstante, así nosotros seguiremos adelante para procurar que esos fondos lleguen a las personas que necesitan el bono proteger y a la Caja Costarricense del Seguro Social, y confío plenamente que habrá la voluntad legislativa para que esto prontamente se materialice en realidad. Y se lo digo a los costarricenses, a muchos que nos ven hoy, que están a la espera de esa ayuda, de que esperamos prontamente tener la aprobación para tener esos fondos y poder ayudarles a quienes están esperando, y también para fortalecer a nuestra Caja del Seguro Social en este contexto de pandemia. Desde ya agradecerle mucho a doña Alice el trabajo que ha hecho en este sentido y en estos últimos 4 años y medio para con Costa Rica, porque doña Alice en algún tiempo tendrá que asumir responsabilidades, pero doña Alice, a usted desde el primer minuto hasta el último minuto ha apoyado a Costa Rica de una forma excepcional y quiero aprovechar la oportunidad para usted y el Sistema de Naciones Unidas reconocerle eso y agradecérselo de parte de todo el pueblo de Costa Rica. Muchas gracias, doña Alice, quedo a disposición. Gracias, señor presidente, por su mensaje. A continuación, escucharemos al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, el señor Rodolfo Solano, quien nos dará el detalle de la colaboración de la ONU para el abordaje del tema fronterizo en la zona norte. Muy buenas tardes, don Rodolfo. Muy buenas tardes, señor presidente de la República, señor ministro de Salud, señor vicecanciller, doña Alice. Quisiera tal vez iniciar mi participación primero haciendo una consideración que creo es fundamental. En el contexto de la emergencia mundial sanitaria que estamos viviendo, la cooperación internacional ha tenido que migrar hacia una condición sumamente particular. El acceso a fondos de cooperación son en estos momentos limitados. Debemos de comprender que cada país en estos momentos está atendiendo primero su agenda doméstica prioritaria y posteriormente atendiendo los llamados que diferentes países hacen para esa cooperación. Aún así, en un grado de dificultad de esta materia, el Gobierno de la República ha logrado desplegar una plataforma de cooperación internacional desde que se decretó la emergencia nacional, que nos ha permitido activar más de 65 diferentes acciones y nos ha permitido recibir aproximadamente 6.5 millones de dólares en cooperación, sea en insumos o financiera, sin dejar de mencionar la asistencia técnica que diferentes organismos nos han proveído a raíz de esta situación. Particularmente, hemos llegado a un momento de coordinación con el Sistema de las Naciones Unidas para establecer un plan de cooperación sanitario para la zona norte en el contexto del COVID-19. Durante las últimas semanas, el señor presidente de la República ha mantenido un diálogo con el secretario general de las Naciones Unidas. El suscrito también le ha dado seguimiento a esas conversaciones y el día de hoy podemos dar los primeros pasos de esa cooperación que será estructurada en diferentes fases. El objetivo primordial es el garantizar a los costarricenses la seguridad sanitaria que requiere en estos momentos nuestra población. Ese ha sido el objetivo y agradecemos profundamente al Sistema de las Naciones Unidas su contribución, su acompañamiento y su aporte. Como sabemos, esta es una situación que vino para quedarse entre nosotros. Tenemos que acostumbrarnos a la nueva normalidad y esa nueva normalidad también va a transitar
por ejecutar modalidades de cooperación innovadoras que puedan ser exitosas en Costa Rica, pero también replicadas en otros escenarios geográficos del entorno inmediato nuestro. Desde ese punto de vista, celebramos que podamos haber llegado a definir los parámetros de esa cooperación que tendrán un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos, específicamente en los costarricenses de la zona norte. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro de Relaciones Exteriores y Culto. A continuación, escucharemos a la coordinadora residente de la ONU en Costa Rica, la señora Alice Shackelford, quien nos comentará sobre el papel que tendrá la ONU en el abordaje del cordón fronterizo norte. Muy buenas tardes, doña Alice. Buenos días. Un placer de estar con el señor presidente, con el señor ministro, el canciller, el vicecanciller y con todos y todas ustedes. Primero, de parte de las Naciones Unidas, un mensaje de solidaridad con el pueblo de Costa Rica. Han sido y son tiempos muy difíciles. Estamos enfrentando, como dice el secretario general, una crisis humanitaria de grandes proporciones. Y Costa Rica, como muchos otros países, ha sentido el impacto de esta en la salud, en el desarrollo económico, en la finanza del Estado, en los temas sociales y económicos. Los esfuerzos que se han hecho han dado muy buenos resultados. Sin embargo, es crítico seguir al pie de la letra la indicación del Ministerio de Salud, la CAA, la autoridad, y no bajar la guardia. Desde Naciones Unidas estamos acompañando decididamente el país en la respuesta a la pandemia. Hemos ejecutado ya 200 millones de colones en diversas áreas, que no voy a entrar en los detalles, pero para darle una idea. Pero tenemos que seguir trabajando de manera integral, enfocándonos en diversas áreas de acción. Para la detección oportuna de los casos, aislamiento, la atención y la trazabilidad de los casos. Por esto, el sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica ha venido trabajando con el gobierno en establecer un plan de cooperación sanitaria en el contexto del COVID. El objetivo es claro, apoyar los esfuerzos del Estado costarricense en su respuesta a la condición de la situación de la pandemia en la zona norte. El enfoque del plan es acompañar el liderazgo del gobierno en la respuesta a esta emergencia sanitaria, en particular a través de instituciones clave como el CNE, Ministerio de Salud, la CAA Costarricense del Seguro Social, DGME y otros, bajo la coordinación de la Cancillería. El sistema de las Naciones Unidas, a través, en particular, en esta fase inicial, la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional de Migración, en esta primera fase, están comprometidos en apoyar este liderazgo del gobierno y construir este detallado plan de cooperación sanitaria en el contexto del COVID. Y esto para contar con áreas de manejo que permitan realizar una valoración médica y de la condición psicosocial inicial, establecer los estándares y recomendaciones técnicas requeridas para la distinta área de clasificación de los pacientes y promover el análisis respecto a las mejoras de acciones en la salud pública, desde el punto de vista preventivo y de la importancia de abordar adecuadamente a los grupos de población con características de vulnerabilidad. Este proceso requiere claramente la identificación de recursos adicionales para llevarlo a cabo. Estamos apoyando al gobierno a través de varias gestiones a nivel de Naciones Unidas Global y otros actores de cooperación internacional. Como he indicado, la crisis está afectando muy fuertemente a todo el mundo. En este momento, como sabemos, América Latina está al centro de la pandemia. Estamos haciendo el posible para responder a los desafíos que conlleva. También confiamos y hacemos un llamado para no caer en reacciones xenófobas y evitar el uso de cualquier lenguaje que pueda causar esta reacción. El virus no conoce nacionalidades ni excluye a la persona por el lugar donde nacieron.
Es entendible que en este momento la gente sienta temor e incertidumbre. Sin embargo, debe prevalecer el espíritu civilista y solidario que este país siempre ha demostrado. Lo esfuerzo que Costa Rica ha hecho hasta ahora para controlar la transmisión del virus han sido reconocidos a nivel global como un modelo y debemos seguir en esta misma línea. Cuenten, por favor, con Naciones Unidas y su vasta red de agencias y organismos para apoyar a Costa Rica en todo lo que se necesita para superar a esta pandemia. Así lo vamos a hacer. Gracias a Costa Rica por su compromiso y no dejar a nadie atrás. Muchas gracias a la coordinadora residente de la ONU en Costa Rica. Iniciamos con el periodo de consultas presenciales que realizan los colegas que se encuentran en el auditorio de Casa Presidencial. El primer colega en realizar sus consultas es don Edgar Fonseca, de Puro Periodismo. Colegas, para un tema de transparencia, el señor presidente de la República únicamente responderá una consulta por cada colega. Así que, por favor, ser concisos y puntuales para que podamos tener todos la oportunidad de responder sus consultas. Adelante, don Edgar, buenas tardes. Buenas tardes. Mi primera pregunta va dirigida a usted, señor presidente, y también al señor canciller. En el marco de este anuncio de esta cooperación de emergencia de la ONU, existe todo un trasfondo de amenaza sanitaria desde Nicaragua al país. Mi pregunta para ambos: ¿por qué Costa Rica no eleva con más contundencia su voz ante el mundo, ante la ONU, ante la OMS, ante la OPS, sobre esta amenaza latente en la frontera norte que obliga a este auxilio coyuntural por parte de esta misión de la ONU que usted está anunciando, señor presidente? Esta es mi pregunta. Y me queda una pendiente para el señor ministro de Salud. Don Edgar, por favor, realizar de una vez la del ministro para que sea más ágil la... Don Daniel, en vista de la emergencia que se está viviendo con la alta incidencia de casos de contagios en la zona norte, 538 casos confirmados en menos de 15 días, un crecimiento de casi 34%, ¿es posible que se plantee una suspensión temporal por las próximas 3-4 semanas mientras se amortigua este pico de contagios de algunas de las operaciones agroexportadoras en esa zona? Esa es mi pregunta. Escuchamos al presidente, al ministro de Relaciones Exteriores. Muchas gracias por la pregunta y me parece que es muy pertinente para tal vez clarificar cuáles son las acciones concretas que en materia de política exterior el Gobierno de la República ha desarrollado, no recientemente, sino responsablemente desde hace varios meses atrás. Como ustedes recordarán, esa iniciativa del presidente de la República que se convocó a una reunión virtual de presidentes del Sistema de Integración Centroamericana. ¿Y por qué tengo que señalar esto con precisión? Porque no había habido reuniones al más alto nivel en el Sistema de Integración Centroamericana desde hace más de un año y medio. ¿Y por qué es importante? Porque, como lo hemos señalado, la pandemia no reconoce ni fronteras ni nacionalidades y el abordaje tiene que ser regional. En esa oportunidad se acordó el establecimiento de un plan de contingencia regional que se ha venido desarrollando. En el caso particular de Costa Rica, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, desplegamos una serie de acciones que permitieron tener, primero, en un marco técnico, reuniones de comunicación y coordinación con homólogos de diferentes niveles, en materia de salud, en materia de migración, en materia de comercio. Sin embargo, es importante reconocer que en la región centroamericana, no solamente en Nicaragua, en varios países también de América Latina, los niveles de contagio han ido incrementándose. Es una situación que nos preocupa, es una situación que también hemos llamado la atención. El hecho de que muchas veces no se pueda visibilizar
las acciones que en materia de política exterior podemos hacer no significa que no se están haciendo. Si algo puede quedar totalmente asentado, es que la política exterior de Costa Rica es responsable y actúa de manera oportuna. Ante la situación en Nicaragua o ante cualquier otro país centroamericano o de la región latinoamericana, nuestra aspiración es que las autoridades de gobierno puedan atender de manera diligente las recomendaciones de las agencias internacionales especializadas, OMS o OPS. Sin embargo, ante la no atención de esas recomendaciones, obviamente que Costa Rica, coherente con el discurso tradicional e histórico y firme de respeto, promoción de los derechos humanos, tendrá que advertir en primera instancia a los gobiernos esa necesidad y en segunda instancia, en el momento oportuno, en el momento adecuado y en el espacio correcto, accionar lo correspondiente. ¿Me permite una repregunta, canciller? Por favor. El régimen de Managua no da un solo dato fiable de los estragos que está causando la pandemia. Hay represión desatada contra personal médico en estos momentos en los hospitales de Managua. Y también ha ido propulsando una serie de acciones como la de afectar la relación comercial bilateral. ¿Qué garantía de cierta seguridad a la misión que se va a emprender con la ONU se va a tener en estando enfrente de un régimen como este? En el ejercicio que tradicionalmente la diplomacia costarricense ha activado, en los espacios correctos, en los espacios regionales y subregionales, nosotros siempre hemos apostado a ese espacio multilateral, al diálogo y a la conversación oportuna. Tenga seguridad, don Edgar, que en esa materia nosotros no vamos a descuidar ni un centímetro para garantizar desde el abordaje de la política exterior la seguridad de los ciudadanos costarricenses. Muchas gracias. Escuchamos al presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada. Muchas gracias, don Edgar, por su pregunta, que sé es una preocupación, ha sido una preocupación suya no de ahora, sino de una carrera periodística, la relación binacional entre Costa Rica y Nicaragua. Nuestras posiciones multilaterales, en este caso binacional, han sido consistentes durante los ya más de 2 años en relación con lo que usted nos plantea. En el tema particular de la pandemia, el que hoy demos este anuncio de la cooperación con Naciones Unidas no es fruto de un trabajo de los últimos días. Es un trabajo que, si más no me equivoco, inició en marzo. Y eso lo digo porque si desde marzo se inició toda esa coordinación y gestión diplomática, es porque desde marzo se preveía un potencial riesgo que hoy vemos materializado en gran medida. Entonces, desde marzo se ha trabajado para llegar a un primer anuncio y una primera fase el día de hoy con esta cooperación sanitaria. Y eso es mucho fruto de ese trabajo conjunto. Así como la Cancillería, particularmente, ha activado eso en los diferentes foros multilaterales, la participación de Costa Rica ha sido muy, muy activa. Ustedes lo han visto en la OMS, hemos tenido una participación muy activa, lo hemos tenido también en la OPS, regionalmente, y desde antes y ahora también una participación muy fuerte en foros como la OEA, y como dijo el canciller, también más activamente en el SICA. Esas participaciones son las que hoy nos permiten decir que tenemos un tránsito seguro en materia de transportes de mercancías. Nuestra prioridad en nuestra política exterior, a la larga también en esas acciones, es proteger a las y los costarricenses. Y eso procuramos. También por eso, desde el inicio en marzo, tomamos medidas en las fronteras que se fueron reforzando y siguen hasta el día de hoy. Ese no es un tema que, digamos, no hayamos tenido fuera de la vista. Y nuestra diplomacia seguirá siendo consistente en sus acciones en función de la protección del país. Esa es la línea que tenemos. También trabajando con mucho diálogo y sobre todo con mucha inteligencia en ese objetivo. Pero pueden tener los costarricenses confianza de que lo que hemos hecho meses atrás, que hoy tiene fruto en ese campo y otros, es por la protección de las y los costarricenses. Y le agradezco, don Edgar, también su preocupación y su pregunta. Muchas gracias.
Escuchamos al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, don Edgar, con respecto a lo que usted menciona de la posibilidad de una suspensión temporal de las actividades agroexportadoras, lo que hemos venido reforzando constantemente es el análisis de los datos y de la información cualitativa, o sea, de todo lo que son las dinámicas que rodean la información cuantitativa, que es justamente cuántos casos, en dónde están, cómo se captaron. Eso es lo que faculta la toma de decisiones. En todo momento se están analizando diferentes escenarios. Hemos considerado que hasta el momento esa suspensión de las actividades no es lo que vamos a hacer en este justo momento. Lo que estamos buscando más bien es que esas actividades cumplan con todos los protocolos, porque sabemos también que ahí dependen muchas fuentes de empleo, muchos sustentos en diferentes familias. Así que lo que buscamos es que se alineen y una vez que se dan toda la oportunidad, la sensibilidad, que ya estamos trabajando en ese plan, encontramos que no hay un alineamiento, que no se están cumpliendo, ahí lamentablemente sí se van a hacer cierres selectivos, puntuales, en donde no haya un compromiso real del empresario de cumplir con todas las medidas sanitarias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, don Edgar. El siguiente colega en realizar su consulta es Alan Arroyo de Noticias Colombia. Colegas, vamos a pasarlos a cada uno para realizar sus consultas al presidente de la República para que él pueda continuar con los asuntos propios de su agenda. Si después tienen consultas para el resto de jerarcas, podemos volver a hacer una ronda. Así que, por favor, Alan, la consulta al señor presidente. Muy buenas tardes, señor presidente, y a todos los presentes. Teníamos varios días de no poder conversar con usted y hacerle preguntas, pero me quiero concentrar por lo menos en lo más actual, que es lo que ha sucedido hoy en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el mensaje, cuál es la directriz que viene desde Presidencia con la petición de los diputados de que se reduzca el gasto? Pareciera que ya esa dinámica de aprobar proyectos muy rápido como que se viene a cortar con el trámite de este presupuesto, por diferentes razones que usted podrá mencionar desde su punto de vista, pero los diputados de oposición le dan un mensaje muy claro al gobierno de que van a ser tal vez más rigurosos ya con el trámite de algunos proyectos de ley. Se habla de que Hacienda está preparando un nuevo recorte, de cuánto podría ser, cuándo podría llegar, y también hoy el ministro de la Presidencia le da una declaración quizá un poco confusa a los colegas del periódico La Nación, que viene a tal vez a poner más dudas en torno a todo ese debate sobre el gasto público y cuál es la posición del gobierno al respecto. Y sé que era una pregunta para el presidente, pero sí, antes correcto. De terminar la transmisión que tenemos actualmente en Colombia, porque ha generado muchas dudas, si nos podrían explicar cuál es concretamente la ayuda que va a dar Naciones Unidas, si es en equipo médico o la posibilidad de un hospital en la zona norte, reforzar el trabajo hospitalario, o es un reforzamiento con personal para seguridad. Si pueden ser muy puntuales, porque me parece que hemos hablado de la cooperación, pero no con los ejemplos concretos, y es una pregunta que tenemos por parte de los oyentes. Muchas gracias. Escuchamos al presidente de la República. Muchas gracias por la pregunta, don Alan, y la verdad un gusto también poder volver a compartir en esos espacios. Lo primero es, el presupuesto que se envió extraordinario tenía al menos tres componentes. Tenía un componente que eran los 75 mil millones de colones ya aprobados antes en una ley por los mismos diputados para apoyar a las personas con el bono proteger. Ya se han dado más de 500,000 de ayudas con bono proteger en el contexto de la pandemia, pero todavía hay muchas personas que no la han recibido. Y de ahí nuestro llamado y nuestro pedido para que se apruebe, porque hay personas, y lo vemos en redes sociales, y lo vemos con las personas que dicen, yo hice mi petición hace tanto tiempo y no lo he recibido. Esa es mi congoja, porque hay gente que quiere y necesita ese apoyo. El otro componente son los 33 mil millones de colones dirigidos a la caja, también aprobados por las y los diputados y con nuestra completa anuencia, necesidad para también fortalecer nuestra seguridad social en este contexto de pandemia. Ese era otro componente de ese presupuesto. Y el otro componente era un componente de un recorte de gasto, que hay que recordar, no es el primero.
Ya hubo un recorte anterior de gasto. El gobierno sigue comprometido con socarse la faja. Entonces, en esos tres componentes, además de la incorporación del crédito del BID, también aprobado por las señoras y señores diputados, eso componía ese presupuesto. Todos los elementos que yo veo ahí son buenos para Costa Rica, no para el gobierno, para la seguridad social, para la gente, en un momento de pandemia. Ahí no había nada malo para Costa Rica, nada malo para Costa Rica. Y de ahí viene ese sentimiento de dolor, pero también de entendimiento. Nosotros iremos nuevamente a presentar eso. Con otras cosas, el gobierno no ha renunciado, como lo he dicho antes, a seguir socándose la faja en el contexto de pandemia. Lo seguiremos haciendo, no hay reparo en eso. Seguiremos recortando todo lo que podamos sin lastimar las cosas esenciales de los costarricenses, pero seguiremos en eso, porque es bueno también para Costa Rica. Yo quiero decir una cosa, pero que yo entiendo, no de ahora, lo entiendo desde el 2018, que es la aritmética del poder, sobre todo en la Asamblea Legislativa. Y la entiendo yo, y la entienden los costarricenses, y la entiende la Asamblea Legislativa. Para yo entender esa aritmética, no necesito un mensaje a través de retrasar algo que necesita Costa Rica. Yo entiendo esa aritmética. Y yo por eso pido que pongamos de primero esa ayuda a la gente. Con mucho gusto el gobierno avanzará a presentar otras cosas. Sabemos en el contexto en que estamos. Yo solo pido pongamos primero a la gente, pongamos primero a la caja. Y también pondremos, como lo hemos puesto ahí, recorte. Hoy no se podrá hacer ese recorte porque no hay aprobación para hacerlo. Y ese es un pedido muy respetuoso. Por otra parte, he leído las declaraciones de don Marcelo, he conversado con él. También yo entiendo la situación a la que yo he llegado a gobernar desde el 2018 y que luego de la pandemia es muy similar a la situación que gobierno hoy. Todos los días siento a veces o con frecuencia ese cuestionamiento de cuándo el gobierno va a soltar finalmente su compromiso con la responsabilidad fiscal. Desde el día uno hemos tenido ese compromiso, yo lo he tenido, con un costo altísimo, pero es porque es lo bueno para este país. Y el día de hoy reafirmo ese mismo compromiso, incólume, porque es lo que necesita este país, por doloroso que a veces sean las decisiones. A veces creemos más en otros actores o estamos buscando elementos para generar esa duda. Hay una realidad política que hace eso complejo, pero ese es un objetivo central de la administración, la estabilidad en el país. Todas las acciones en nuestro margen político, también nuestro margen limitado por esa aritmética del poder, las hemos hecho para tener finanzas públicas sanas y para cuidar al Estado Social de Derecho. Se cuestionaba lo que dijo don Marcelo a título personal en relación con las universidades y la ley. El gobierno tuvo una posición muy clara en eso. Y el gobierno de antes y ahora mantiene su posición en relación con las universidades. E incluso más allá de la propia ley y esa discusión, hoy todo el sector público está sujeto a una regla superior que la regla fiscal, que es la regla de la pandemia. Todos tenemos que ajustarnos a la regla de la pandemia, todas y todos. Y todos tenemos que llevar nuestras cargas según nuestra capacidad de aportar a la sociedad en diferentes formas, con conocimiento, con tecnología, con trabajo, con austeridad y sobre todo ayudar a los que más necesitan. Esa seguirá siendo la línea. Lo que dice Marcelo, que creo que en muchas de las cosas que dice las comparto, en ese matiz, pues obviamente genera esta confusión y esta discusión. La posición del gobierno es y seguirá siendo absolutamente la misma. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, don Carlos. Escuchamos
al ministro de Relaciones Exteriores. Específicamente con el plan de cooperación en materia sanitaria para la zona norte, lo hemos identificado en fases. Una primera fase, como ya lo señaló la señora representante del sistema de Naciones Unidas, ha consistido en una dotación financiera cercana a los 200 millones de colones. Hay una segunda, momento de esa primera fase que tiene que ver con la participación de la OPS, básicamente en lo que tiene que ver con medicamentos, tiene que ver también con personal de apoyo. Vamos en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias a establecer un equipo de tarea en terreno para que pueda articular desde el terreno esta serie de acciones. Como bien se ha mencionado, es una frontera de más de 300 kilómetros con características muy particulares y desde ese punto de vista, el primer nivel de acción en cualquier plan de esta naturaleza requiere dos características fundamentales: la coordinación y la articulación interinstitucional. Ese es un primer gran avance que vamos a tener. Otro elemento tiene que ver con la participación de otros organismos cooperantes, como puede ser perfectamente la organización Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja como un tal, como un todo, que nos puedan venir a colaborar. Pero en este ejercicio, la Comisión Nacional de Emergencias jugará un papel de unidad ejecutora desde el punto de vista de la gestión y el sistema de Naciones Unidas, con el apoyo y coordinación de Cancillería, el aporte de recursos financieros y técnicos especializados para complementar los esfuerzos que ya está llevando a cabo la Comisión Nacional de Emergencias y otras instituciones nacionales en terreno. En este momento no está contemplado. Muchas gracias. Escuchamos a Sebastián Rodríguez. Por favor, su consulta al señor presidente. Si tiene consulta a otros jerarcas, las podemos hacer posterior. Buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver nuevamente con este tema del presupuesto extraordinario. Nos gustaría saber de parte del gobierno si hay un plan B para poder entregar estos bonos en el caso eventual de que no hay una resolución pronta en la Asamblea Legislativa. ¿Qué pasaría con esos bonos? Escuchamos al presidente de la República. Muchas gracias y mucho gusto también por conocerte en este espacio. Si no hay ese presupuesto, pues el gobierno de la República no tiene 75 mil millones ociosos, menos en este contexto, para dar esos bonos. Entonces, no hay, necesitamos desaprobación para poder apoyar a la gente. No hay un plan en ese sentido. Entonces, insistiremos, pero y llevaremos adelante planes que están allí y que hemos comentado. Llevaremos otros presupuestos en materia de recorte. Hay un presupuesto, un proyecto de ley, que es el proyecto de pagar, que estamos hablando que son otros más de 200 mil millones de colones, que es tomar dineros, distintas partes de la administración pública para dedicar a esto. Es otra forma de recortarnos a la faja, socarnos la faja. Si no, eso es casi, tiene la dimensión de un crédito de un organismo multilateral, y eso no es un crédito, lo estamos recortando de acá y de allá. Pero también estamos proponiendo otras medidas de austeridad, el tema de las anualidades. El gobierno ya lo ha planteado ahí para el año 21 y para el año 22. Difícil, sí, pero también bajo la filosofía de quienes tienen una estabilidad laboral puedan apoyar en esta situación. Hemos puesto medidas transformadoras como el cierre de FONAVE, que es una parte de un cierre institucional, que también tendrá un ahorro importante. Eso lo hemos puesto allí. Y hay otra serie de medidas que están. Entonces, hay un plan, como hemos dicho, que nos permite consolidar el año 2020. Y como lo ha dicho también el ministro de Hacienda, nuestro enfoque también es, en la parte de ejecución, ejecutar bien ese plan en este año. Y para el año 21, sí hay que hacer serie de cosas como readecuaciones, canjes, particularmente de deuda, para tener un 2021 también con estabilidad. Ahí hay una ruta, pero particularmente para los bonos proteger, no. Si no se cuenta con esos fondos, no tenemos recursos de otra fuente para apoyar a la gente. Escuchamos a Tomás Gómez del medio digital El Observador. Por favor, su consulta al señor presidente.
Gracias, buenas tardes. Don Carlos, hace unas semanas usted habló de que había un refrescamiento del gabinete, pero don Luis Adrián, don Rodrigo dan razones un poco diferentes, salen enojados. Queríamos consultarle puntualmente por qué usted le pidió la renuncia a ellos y qué va a hacer el gobierno para recuperar la seguridad con las calificadoras de riesgo, que dado los cambios en Hacienda no nos han tratado bien en las últimas semanas. Gracias, Tomás, y un gusto también poder conversar en esta oportunidad. En materia de los cambios, pues yo lo he dicho que tiene que ver con refrescamiento y estilo. Yo no me referiría a los exministros, particularmente porque en ambos casos tengo un gran afecto y respeto, mucho respeto. Cuando hablo de estilo, ¿qué me refiero? Y son dos cosas de estilo que yo busco en mi equipo. Y le pido a Daniel que me excuse por poner ese ejemplo. ¿Qué necesito yo en este caso? O lo puedo también poner con el caso de don Michael. Estamos viviendo una crisis pandémica, en lo cual necesitamos particularmente transmitir confianza, tranquilidad y seguridad, como bien lo hace don Daniel o don Michael, y también transmitir ejecución, de que las cosas no solo se transmite la confianza, sino que se hacen. Y pasan cosas en la línea de lo que llevamos. Yo busco eso en mis equipos. A eso particularmente me refiero cuando hablo de estilo para hacer. Podemos tener diagnósticos parecidos de una realidad. Pero pongamos un caso extremo. Si don Daniel sale acá perdiendo el control sobre la pandemia, siendo igual un gran epidemiólogo, no nos transmite a la ciudadanía lo que ha logrado. Llamarnos la atención de lo que tenemos que hacer, actuar y contener esa pandemia. Ese es el estilo que le he pedido a todo mi gabinete y el cual yo necesito en este contexto. En materia de las calificadoras, pues sí. Son situaciones complejas, pero no es una situación exclusiva en el caso de Costa Rica. La calificación de riesgo ha sido afectada en todos los países que han sido afectados por la pandemia. Es un hecho, es un evento y un hecho global. Si nosotros frente a esto estuviéramos actuando de una manera responsable, actuando de una manera, no sabría cómo llamarle, sí, responsable, pues ahí sí, yo estaría preocupado. Pero por otro lado, a propósito de esto, los mercados incluso han reaccionado positivamente en los últimos días, incluso en los cambios de Hacienda, pero también porque otros órganos han depositado la confianza en Costa Rica, como lo es en el caso de las conversaciones que hemos abierto con el Fondo Monetario. Las mismas que han depositado la confianza o fortalecido la confianza para que sigamos las operaciones con el BID, con el Banco Mundial, con la CAF y con otros entes multilaterales. Porque ahí es donde tiene que estar hoy la confianza que necesitamos. ¿Por qué? Porque nuestro mayor financiamiento, como se ha demostrado en el 2020 y probablemente en el 2021, es decir, a quienes tendremos que trabajar esa confianza mayoritariamente, además de la ciudadanía costarricense, que es nuestra razón de ser, tiene que ver con quienes nos van a ayudar a sobrepasar eso, los organismos internacionales. Si nosotros en este punto exclusivamente dependiéramos, como en el caso de los eurobonos, sería distinta la situación en este tema de las calificadoras. Dichosamente ese no es el caso. Nuestra confianza a quienes nos tienen que ayudar está depositada y trabajada con organismos como el Fondo, como el Banco Mundial, como el BID, como la CAF, que además tenemos acuerdos materializados en proyectos ya presentados, en BESIE también, y eso nos permitirá mantener la estabilidad en este año y en el próximo año. Y habrá que tomar medidas también. Pero eso es el trabajo que estamos llevando adelante. Entonces, si fuera una buena analogía, estamos aplicando el estilo de atención de la pandemia de don Daniel en salud a otras áreas como lo tenemos que hacer. Sí, garantizamos la estabilidad entonces por lo menos para este año. ¿Perdón? Garantizamos la estabilidad para este año. La ruta está trazada. Hoy dependemos de las aprobaciones legislativas para que sea así.
Muchas gracias, Tomás. Despedimos de esta forma al señor presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada, quien debe continuar con asuntos propios de su agenda. A los resto de colegas, vamos a continuar con las consultas que tienen para el resto de jerarcas. El colega a quien le solicitamos acercarse al micrófono es a Alan Arroyo de Noticias Colombia, e indicarnos, por favor, a qué jerarca va realizada su consulta. Muy buenas tardes nuevamente. Me quedaba una pregunta para el doctor Salas. Si de estos nuevos casos que han venido en repunte, todos se mantienen concentrados en la misma zona, están relacionados directamente con las empacadoras que ya han tenido casos, se mantiene ese nexo, y si se ha podido determinar si son también extranjeros que han regresado recientemente al país, o ya estaban instalados o tuvieron un contacto con algún familiar que haya ingresado. Pareciera que de los nuevos casos, cerca de la mitad, un poco de la mitad, podrían ser personas extranjeras. Entonces quería ver si podía puntualizar en ese punto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Y escuchamos al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, gracias, don Alan, por la pregunta. Con respecto a los casos nuevos, sí existe un contingente que se está alocando justamente en las zonas que ya previamente hemos indicado hacia la zona norte, pero pues también tenemos casos que se han derivado de otros casos que se han ido detectando, que generalmente tienen nexos, que también algunos están en zonas o en cantones donde previamente ya habían registrado casos. Lo cierto es que la contingencia mayoritaria en cuestión de clusters sí está alocada en estos momentos en la región hacia el norte. Y con respecto al asunto de las nacionalidades, son extranjeros o nacionales, en realidad el dato no lo tengo acá en detalle, se lo podemos hacer llegar ahora después. Escuchamos a Sebastián Rodríguez de ameliarueda.com, a qué jerarca va realizada su consulta. Buenas tardes, para el ministro Salas igual. Teníamos la curiosidad, bueno, también de saber un poquito más de estos clusters en la zona norte. Usted ya comentó, bueno, que hay un par ligados a empresas agrícolas y empacadores, pero sabemos, nos gustaría saber si hay algún otro clúster que se esté formando o que tenga un tamaño, digamos, también importante. Usted también había mencionado sobre el tema de la transmisión comunitaria, que ya pues no parece tan lejos, al menos en la zona norte. Nos gustaría saber qué procedería en caso de que comenzara, que pasáramos a una etapa de transmisión comunitaria por parte del gobierno, qué tipo de acciones y cómo se diferenciarían de las que actualmente están tomando, y si de qué manera repercutiría en el plan de reapertura económica. Gracias, Sebastián. Escuchamos al doctor Sánchez. Sí, con respecto a los nexos o los clusters, en realidad los casos que han ido surgiendo en la zona norte en su gran mayoría están justamente asociados a los casos que ya previamente se habían identificado. Y con respecto al riesgo de transmisión comunitaria, pues como lo hemos dicho, entre pues más casos simultáneos se dan, pues obviamente existe un riesgo aumentado de alcanzar ese estatus de transmisión comunitaria. No sería a nivel nacional, sería en un sector específico, y pues en ese caso sí tendríamos que tomar medidas muchísimo más restrictivas para limitar justamente la expansión de la transmisión y cortar más bien las cadenas de transmisión. Pero bueno, eso sería justamente, como indicamos, todos los días estamos evaluando el escenario, las proyecciones, el comportamiento, dónde están los casos, cómo se están relacionando, ya se han detectado los contactos cercanos, que al final pues muchos de esos contactos cercanos son los que al final manifiestan la positividad y se denominan como caso confirmado, y que eso también, todo eso entra en juego para decidir qué acciones se van a tomar. Escuchamos a Tomás Gómez del medio digital El Observador. Por favor, indicar a qué jerarca va realizada su consulta. Gracias. Igualmente para don Daniel. Don Daniel, otros países y otros organismos internacionales prevén la segunda ola para como otoño, para dentro de unos meses. ¿Qué elementos tiene Costa Rica para afirmar que ya ahora sí estamos en una segunda ola, como ustedes han dicho? Escuchamos al doctor Salas. Sí, recordemos que hay países que han tenido olas en medio de un escenario de transmisión comunitaria. Nosotros hemos tenido una transmisión bastante controlada, en donde hemos podido
sofocar muchos de los focos de transmisión y hemos dado seguimiento a esos focos. Entonces, hablar de diferentes escenarios de proyecciones y de comportamientos de las olas, incluso no solamente cuándo se va a dar la ola, sino el mismo comportamiento de la ola como tal, va a depender mucho de las características de cada país y cómo se ha desarrollado esa ola. Nosotros es claro que ya atravesamos por la primera ola, en donde ya empezamos a tener en un momento mayor cantidad de casos recuperados versus casos nuevos, y ese estatus pues ya lo perdimos. En este momento estamos teniendo más casos nuevos versus casos recuperados. Y eso pues obviamente nos lleva a sentir que ya ustedes lo vieron en el gráfico que presentamos justamente esta semana, tenemos un aumento en la cantidad de casos activos y que el aumento es importante y que eso se puede considerar ya una segunda ola. En realidad, como indicaba anteriormente, a nivel sobre todo de influenza, cuando ha habido pandemias, se ha visto hasta tres olas en algunos lugares, dos, tres, incluso una cuarta, tal vez más pequeña. Lo cierto es que en este caso hemos tomado acciones bastante contundentes, oportunas y que han permitido hacer ese control sostenido de la transmisión, y que eso pues también nos lleva a un comportamiento un poco irregular, si se puede decir, en donde eventualmente pueden haber más olas de lo que normalmente se ha documentado con las pandemias de influenza. Recordemos que con pandemias de coronavirus y con este nivel también, en donde hemos actuado de manera muy contundente, muy fuerte, por el riesgo incrementado que representa para la letalidad de las personas el SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID-19, es uno de los principales motivos también por lo cual estos comportamientos pandémicos en medio de este COVID-19 no siguen tal vez ese comportamiento usual o esperado de otras pandemias. Está claro, nada más, es un tema numérico. ¿Perdón? Es un tema numérico, por el cual podemos decir que ya estamos en una segunda ola. Sí, en realidad, como le digo, pueden haber olas más pequeñas, más grandes, unas que se tienden a ensanchar un poco más, dependiendo de a qué población está afectando, pero es sobre todo el comportamiento en sí de las curvas. Ustedes han visto las curvas de los casos activos, que ya tuvimos un pico máximo inicialmente, por ahí de abril, ¿verdad?, marzo-abril, y que en ese momento ya estamos teniendo pues otro repunte, y que puede haber el descenso de esa curva en algún momento y que tengamos pues por ahí de septiembre, ¿verdad?, agosto, otro aumento. Eso es el comportamiento, como indicaba anteriormente, de las pandemias, pero que en el caso de Costa Rica, con una transmisión controlada, en donde no ha habido una transmisión comunitaria, pues es hasta cierto punto esperable que haya más olas, ¿verdad?, de lo que eventualmente se documentaba con las pandemias anteriores. Gracias, Tomás. La siguiente consulta es de un medio regional y va dirigida al doctor Salas, la realiza Noticias en Línea CR. ¿Se deben implementar las medidas que ustedes pusieron en Semana Santa o se va a seguir de la misma forma que se había planificado? Esto por la alta cantidad de casos que se han venido dando. Sí, ya, bueno, esa respuesta la hemos explorado en las respuestas anteriores y durante lo que hemos estado indicando desde que empezamos a elevar el nivel de alerta de amarilla hacia anaranjada en los cantones y distritos de la zona norte, que hemos visto que han tenido un aumento importante de casos. Y volvemos al punto, mientras logremos hacer el confinamiento, las órdenes sanitarias, el seguimiento de los casos, y esto nos permita hacer esa contención en el lugar en donde está ocurriendo el aumento de casos, podemos mantener esas medidas que hemos venido manteniendo hasta hoy. Si empezamos a ver ya un aumento significativo en la emergencia de casos de manera más dispersa, en donde hay no relación de nexo con otros casos, eventualmente ahí sí tendremos que tomar medidas muchísimo más restrictivas, que igualmente no significa que vayan a tomarse para todo el país, sino para lugares específicos. Si esta situación ya representa un riesgo incrementado y empezamos a ver que empieza a haber exportación de casos entre, digamos, provincias o cantones, pues obviamente eso sí nos llevaría a tomar medidas generalizadas restrictivas, que en realidad es lo último que queremos hacer o llegar otra vez a ese escenario, pero si se amerita y tenemos que hacerlo para cortar transmisiones y disminuir el riesgo de que se instaure transmisión comunitaria o más bien extinguir esa transmisión comunitaria cuando lo logremos eventualmente detectar, pues obviamente lo haremos.
Muchas gracias a los colegas que participaron de manera presencial. Muchas gracias a los colegas que participaron de manera remota con sus consultas. También le agradecemos a los jerarcas que nos acompañaron esta tarde, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, el señor Rodolfo Solano, el vicecanciller para Asuntos Multilaterales, el señor Cristian Fernández Guillermet, y la coordinadora residente de la ONU en Costa Rica, la señora Alice Shackelford. Muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Los esperamos mañana con una nueva actualización de las medidas que toma el Gobierno de la República para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Muy buenas tardes.